La palabra más escuchada del debate fue mentiroso. Mentiroso. Tono agresivo de Jair Bolsonaro, que buscó llevar la corrupción y las ayudas sociales al centro del debate. ¿Es você levar o terror para los más humildes, más pobres? Sigue mintiendo en sus programas para ganar votos de los más desfavorecidos. Más moderado Lula da Silva, enfocado en defender los logros de sus anteriores gobiernos y que Bolsonaro respondiera por su gestión. Que no tiene lo suficiente para comer en casa. Hay 24 millones de brasileños que no tienen suficiente para comer. ¿Por qué el pueblo se quedó tan miserable durante su presidencia? Usted tiene que estar preso, Lula. Usted no debería estar aquí, debería estar en la cárcel, le espetó Bolsonaro, aunque las condenas al expresidente fueron anuladas. Da Silva le echó en cara el manejo de la pandemia, que dejó más de 680.000 muertos. Fue negar vacina en el tiempo cierto. El candidato izquierdista también criticó la política de flexibilizar la venta de armas impulsada por Bolsonaro. Nós, o Brasil era o grande protagonista internacional. Brasil era un actor internacional importante. En su gobierno, ¿en qué se ha convertido Brasil? En este bar de Sao Paulo no hay demasiado interés en seguir el debate. La mayoría espera una elección tranquila. Bolsonaro está nervioso. Creo que Bolsonaro está nervioso porque Lula es el favorito. A nuestra bandera. Tenemos que dejar de pensar que nuestra bandera es de un solo partido. Los brasileños intentan mantener la calma ante unas elecciones cruciales marcadas por una campaña cargada de violencia y desinformación. Para muchos está en juego el futuro democrático del país.